Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone. Y bueno, hoy os traigo un mazo de sacerdote. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un mazo de Priest bastante meme, no os voy a engañar. Pero bueno, dentro de que no me gusta mucho jugar esta clase, ya que bueno, me parece bastante cansina, pues qué menos que traer algo con lo que me siento a gusto, con algo que me divierte, ¿no? Por lo menos. Y bueno, esto es un mazo muy distinto a todo lo que se suele ver. Es un mazo basado en Forjar, una nueva mecánica que han incluido en esta nueva expansión. Y bueno, pues la carta clave, Gigante de Tormenta más Creador Derretido. Con estas dos cartas vamos a poder hacer pues todas las sinergias del mazo. Y básicamente pues consiste en eso, ir forjando esto ilimitadamente hasta que cueste cero y poder forjar muchas copias del Gigante de Tormenta para ir jugándolas a mesa con el Creador Derretido. Una carta que vamos a poder revivir también con el Animar Muerto. Sí que es cierto que esto te puede poner los gigantes en el momento en el que te los maten porque cuestan cero. Pero bueno, tampoco está mal. Por uno de mana resucitar un 8-8 con provocar, oye, no está nada mal, ¿no? Luego tenemos a Manzul, básicamente porque está roto, es una carta, es uno de los mejores titanes por no decir el mejor. Raden, que lo que va a hacer es volver a reinvocar un montón de copias, sobre todo pues de gigantes e incluso pues cartas que podamos copiar con cartas como por ejemplo Acorde de Poder o Protocolo de Creación, en fin, es una carta que también va bastante guay. Ignis, evidentemente porque es un mazo de forjar. Y luego Amor Eterno como carta legendaria también, pues para, pues bueno, en el momento en el que juegas esto, tus hechizos se descuentan todos los turnos y eso te va a aportar bastante velocidad. Así que nada, vamos a echar unas cuantas partiditas, gente, let's go, vamos al lío. Os dejo el macete por la derecha y listo. Bueno, vamos a ver qué tal. Eso, guía de Mulligan, bueno, es bastante sencilla. Buscar gigante, que es lo que te va a interesar en los turnos iniciales, ir forjándolo. Y el creador derretido también para, pues en el momento en el que lo tengas por cero, pues puedes ir ya metiendo las copias. La alfombra roja. Jamás encontraré descanso eterno. Y tú tampoco. Vale, vamos a quitarnos todo. Imagino que será Pícaros Robots. La luz quema está bien, pero... Pero al final es que... Esto es lo que necesitas. Si nos mete un bicharraco magnetizado muy tocho, tenemos canibalismo para quitárnoslo del medio. Han nerfeado el robot de coste 4. Bueno. Veremos, veremos. Punición, vale. Vale, iremos forjando esto. Y luego pues es buscar el esbirro de coste 3, básicamente. Básicamente es eso. A ver si se la vida este señor. Saludar, si está, vale. Animar muerto, vale. Forjamos. Forjamos de nuevo y... Aquí, si no magnetiza, pues le tiraré punición a lo que... A lo que considere mejor. Pues a esto probablemente. Sí, porque luego ya después la punición no va a tener tanto valor. Básicamente porque va a ir magnetizando mierdas y va a ser más difícil de que esto tenga valor. Mira, creador derretido. Ok. Podría hasta jugarlo a mesa, ¿eh? No es coña. Sí, lo podría jugar incluso en el turno que viene. Esto aquí. Básicamente porque imagino que me lo tradeará al ver que es una carta así un poco rara. Y luego ya pues puedo volver a generar unas cuantas copias. Aunque es más interesante yo creo que protegerlo
Porque ese mazo es difícil que pueda matarme luego esto en el momento en el que empiezo a clavar los... los 8-8, ¿no? Pénsalo otro y atornilla ahí. Vale, eso es malo. Por aquí. No, hay que seguir con el plan, tío. Forjamos dos veces. Turno que viene. Turno que viene metemos esto. Y metemos... vale. Hombre, a ver, eso se lo puedo matar, ¿eh? Se lo puedo... De hecho igual hasta le tiro ya a esta mierda. E incluso silenciar. Sí. Nah, el silencio siempre tiene valor. Contra su mazo. Sí. Vale. Sí, si vuelve a magnetizar aquí a la vuelta, tiro esto, forjo y silencio. Temas son los venenos y así. Pero en principio no tiene. No debería de tener porque... no debería de tener porque ha gastado ya los chispabot. Entonces... de todas formas, esto... bueno, tenemos dos. Voy a decir que hay que aguantarlo. Necesita más lava. ¿No aguantas el calor? Largo de gasto la uno. Gasto uno. Aquí. Teniendo en cuenta que tengo dos en la mano. Le voy a dificultar el que pase. A ver si no me mata el 3-3. Si no me lo mata, puedo... puedo sacarle bastante partido a... al gigante. O sea, a forjar muchas copias de esto. Sería la idea. Y... y hombre, si me mata el 8-8, pues... por uno de maná vuelvo a poner un 8-8. Tampoco está mal. Es que también... he jugado muy rápido una copia. Sí que es cierto que tengo la otra, pero... juego muy... vale. Eso me da igual. Básicamente. O sea, de hecho, no ha hecho literalmente nada. No tiene un coste mejor. Es bastante factible. Hostias, me dejas aquí eso, ¿eh? Es bastante factible que tenga... que tenga el coste 7. Es bastante factible. Si me ha tenido que jugar esto, que ha sido lo que ha descubierto de la amalgama. Pero bueno, aquí es que... uf, de la lío parda, tío. Podemos llegar a meter muchísima mesa. Triple coste 8. De hecho, es que puedo jugar toda la mesa en este punto ya. Dudo muchísimo que él se pueda quitar de en medio... todo esto. Nah, es, en este punto yo creo que no... no puede contestar a esto. Tenemos esto a la vuelta, por si acaso quiere hacer algo raro. Magnetizar o con el coste 7 o algo así. Pero bueno, aunque magnetice con el coste 7, tío, tienes una mesa entera de 8-8. Estás muerto, ¿sabes? Efectivamente. ¿Ves? Eso es lo que pasa por no matar esto. Eso es lo que pasa. Seguro que para la próxima partida lo hubiese matado. Bueno, igual no podía, pero... también si me lo mata lo resucito y bueno, es un poquito la idea. Vale, contra brujo. Ok. Imagino que será Big Warlock. Conoce la esencia real del miedo. Jamás encontraré descanso. Protocolo de creación me podría dar el... me podría dar el gigante. Podría. O directamente puedo lanzarme a buscarlo directamente. Hmm.
a hacerlo así. Me lo voy a quedar por si acaso. O sea, a ver, es mejor tenerlo directamente. Sí que es cierto que esto lo puedo forjar. Y bueno, y... Amanzul, vale. Bueno, vamos a pasar. No me interesa tampoco forjarlo, ¿no? Es un poco sin más. Me interesa cuanto antes... También puedo jugar Amor Eterno aquí. Y a la vuelta ya empezar a... pillar el... Creo que sí. Aunque la coin hubiese estado bien también en Amantul. Básicamente porque igual necesito... para ese turno ya jugar esto. Porque me ha puesto bichos muy grandes. Pero bueno. Vale, vamos a ver. Animar muerto. Aquí estás. Forjamos. Vale. No te acerques más. Vale. Bueno, eso en principio no hace nada. O sea que... Y vamos a tirar esto. La luz quema no está mal. Si nos juega la ubicación podría matar el... Podría matar el lo que salga. Tampoco hubiese estado mal el silencio por si me hace coste 5 aquí. YOLO. En plan... Sí me lo hace, tío. O sea, se arriesga... Se arriesga directamente a... Pues igual había que haber cogido el silencio por este motivo, pero no esperaba que lo hiciese básicamente por lo que he comentado. Vale. Me pregunto... Voy a tirar esto. Necesita más lava. ¿No aguantas el calor? Largo de la... Y... Igual se lo mato, tío. Que saque el bicho que quiera, ¿no? Sí, porque si no, luego puede ser peor. Pero bueno, sí, el silencio no hubiese estado mal, pero yo no esperaba que hiciese eso. ¿Qué me sale? Vale, eso es lo que quería. Y los podemos meter a mesa, básicamente. O sea, forjo otra vez y los metemos a mesa. No aguantas, no aguantas el calor, el calor, no aguantas el calor. Vale. Largo de la forja. Que gaste recursos, básicamente, ¿no? Aquí tenemos esto, por lo tanto, bueno, podemos estar mal. Vale. Ok, si no accede al 3-3, no estamos mal, ¿eh? Vale. Bastante pesado por su parte, jugando con esta mierda. Pero bueno, en principio, si no nos mata el... Si no nos mata el 3-3, estamos bien. Justo le sale Tadius. Vale, no nos lo mata. Estamos de puta madre, tío. Estamos de puta madre. Esto es uno muerto, hubiese estado bien. Porque aquí igual puede revivir esto. Eso es un poco la putada, pero bueno. Voy a seguir haciendo la vaina esta. Metemos más a mesa.
¿No aguantas el calor? ¿No aguantas el calor? ¡Largo de la forja! Vale. Pues metemos aquí esto. Y en principio... podemos dar turno. Ni tan siquiera me interesa atacar eso. Básicamente porque, bueno, yo aquí estoy tirando chochos. O sea, no estoy gastando value. Básicamente no estoy gastando... El que está gastando value es él. Él es el que está gastando recursos. Yo no. Yo básicamente estoy jugando esto de free. O sea que... él es el que tiene problemas aquí. Puede... sí que es cierto que puede revivir... Tadius. Vale, a ver si... a ver si entro en silencio. No estaría mal. Y si no, pues... si no, pues puedo matarle Tadius sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. De hecho, probablemente sea lo que hagamos. Es bastante probable, sí. A ver, vamos a voltear ahí. Forjamos. Forjamos. ¿No aguantas el calor? ¡Largo de la forja! Y probablemente pues hagamos eso. Canibalismo. Me hubiese gustado hacerlo al revés. O sea, podría hacerlo... de hecho, puedo hacerlo al revés. Para que esto se cure más. Es relevante. Me curaría yo uno más y esto se curaría un poco más. Bueno, pues lo hacemos así. ¿No aguantas el calor? Largo de la forja. Vacío avisar. Ah, tarjeras. Vale. Puedo matárselo. Realmente. Sí, de hecho, es lo que hay que hacer. De hecho, puedo copiarme una copia de Amanzul, que es lo que voy a hacer. Elimino dos esbirros. Como el de Warrior, ¿eh? Igual. Sí, sí. Exactamente igual. Screen Gris. Voy a jugar estas otras clases. Porque cada hechizo que has lanzado... joder, esto tampoco está mal. De aquí también me puede salir algún... bueno, los eclipses pueden estar bien. ¿Qué deseará la pero diosa? Esto... otras cartas... esto realmente... no he jugado muchas cartas de otras clases, ¿no? O yo siendo... no, yo... voy a pillar esto. Yo creo... así. Básicamente. T-Screen Gris, no sé si ha pillado muchas cartas de otras clases y así. ¿Por qué no? No, porque si tú lanzas T-Screen Gris siendo Priest, te cuentan las cartas de Priest. Que yo sepa, yo creo que sí. Ahora me estoy dudando, pero yo creo que sí, básicamente. Vale, de aquí es factible que salga un... pues probablemente saldrá un 8-8. No es probable. Vale, eso me puede dar bastante por saco. Pero bueno, tenemos otro Amanthul. O sea que en principio... no cuesta mal. Pero no llegas a matármelo. Lo sabes, ¿no? Ah, no lo sabías. Aparentemente no lo sabía. Vale.
Bueno, pues otro Amantul por aquí. Yo creo que sí. Los portales del tiempo Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Y esto, pues supongo que Tassarian, básicamente. Roba dos hechizos. Bueno, aquí podría robar un par de hechizos. Bien. No me hace falta el robo, ¿no? Y vamos a ver. Es un esbirro que no sea un tital, ¿vale? A ver, podría jugar el 8-8. Pero yo me imagino que quiero volver a sacar otro esbirro de coste 3, ¿no? Vamos a poner esto. Y puedo hasta forjar esto si quiero. Hostias. No está mal. Vamos a pillar esto. Vale. Pues estamos ready. Podría haber pillado el Raden. Bueno, tampoco está mal así, ¿no? Así básicamente, pues veis un poquito la sinergia. Creador en gigante, todo otra vez todos los turnos a volver a meter 8-8. Y bueno, esto es un poco la idea, básicamente. Esto es un poquito la idea. Canibalismo, vale. Pues nada. Hecho uno. ¿No aguantas el calor? ¡Largo de la forja! ¿No aguantas el calor? Largo ¿No aguantas el calor? ¡Largo de la forja! Vale, esto va a ir aquí. Y esto aquí. Esto puede ser útil. No creo, pero bueno. Vale. Vacío abisal, cositas así. Ok. Yo tengo value de sobra, ¿eh? Seguimos teniendo más. O sea que yo tengo value para rato. No sé tú, pero yo todavía estoy calentando. Ok. Mete aquí un 4-8. El otro no ha muerto. El coste 9. Pero ya, poco a poco, nuestro amigo aquí ya se va quedando sin opciones, ¿no? De hecho, se rinde. Es lo que yo haría. Realmente. Bueno, ni tan mal. Vamos a echar una guerra más. Mientras voy al baño. Encontraré descanso eterno y tú tampoco. Okay, vale. Tenemos esto. Vale, nos lo vamos a quedar. Otra vez contra brujo. No sé si es el mismo. No, no parece, ¿no? Vale, esto es malo. Contra brujo, punición, no vale para nada, tío. Es una mierda, básicamente. Puede que busque algún el hechizo de las copias. Bueno, ya no. Vale. Ya no hace falta. Vale. Bueno, pues la idea es un poquito, pues,
similar, ¿no? Vale, juegas esto coineándolo. Es un poco raro que hagas eso, pero bueno. ¡Hostias, Kraken! ¿Es mi mazo? ¿Qué cojones? A mí no me ha jugado todavía este mazo. Tengo silencios, ¿eh? O sea, que no sean de con... O sea, no, que tenga cuidado, básicamente. A ver, a la vuelta ya voy a hacer esto en esto, o sea que... Vale. Sí, a la vuelta voy a hacer esto en esto y ya empezar a meter ahí gigantes, básicamente. Ok. Y genera copia. Ah, no, no genera copia, ¿eh? Vale, bueno. Pues no lo hagas, básicamente. Si quieres. ¿No aguantas el calor? Vale. Largo de la forja. Largo de la forja. Pero... ¿será? ¿Será? Vale. Lo que no sabe es que puedo volver a invocar ese esbirro. Es lo que no sabe. Debería de saberlo. Lo puedo volver a invocar, sí. Y se estampa con los dos, entiendo. Con el 7-7 y el 2-5, ¿no? ¿O no haces eso? Ah, no haces nada. Eso tiene cierto punis. Que sería yo pegarte aquí y curarme, pero... Vale, vamos a hacer esto. Eso es. Vamos a aprovechar que ha muerto nuestro colega solo. Y lo que vamos a hacer va a ser volver a... ¿No aguantas el calor? Eso, siempre es interesante dejarte uno por si acaso en la mano, ¿vale? Porque, bueno. Vale. Los tiros quizás no han sido lo que él esperaba. Quizás. Si nos deja el 3-1 está bien, ¿eh? Está muy bien. Sí, porque es value. Es value infinito, entre comillas, de generar 8-8 por 2 manas. Básicamente. Él lo sabe. Yo creo que en este punto ya se está dando cuenta de que dejar ese 3-1 no es buena idea. No es una buena idea, ¿no? De hecho, hace Sir Finlay para ver si encontramos algo para matar este 3-1, ¿verdad? Mira que tú ves esta carta y dices, a priori, ¿no? En plan, joder. En una basura, ¿no? Pero bueno, claro, en un mazo así. Mira, mira, mira cómo la quiere matar, ¿eh? De putos locos, macho. Lo quiere matar, vamos, como sea. Que no sabes que tengo otro. Necesito más lava. ¿No aguantas el calor? Vale. Largo de la forja. Aguantas el calor. Largo de la forja. Baba Amorfa. ¿En no descarta nada? Estás en la mierda, macho. Estás en la mierda, amigo. Sí, sí. De hecho, lo normal es que te rindas enseguida, ¿no? Sí. Después de esta forjada, yo creo que ya... No va a querer. ¿No aguantas el calor? Largo de la forja. Qué locura, tío. ¿No aguantas el calor? Qué locura. ¡Largo de la forja! Ni tan siquiera voy a jugar más bichos. Porque no es ni necesario. Si tiene un vacío abisal. Que lo juegue. A la vuelta le repueblo la mesa entera. ¿Sabes? Sinfonía de los pecados. No hay nada que te valga. Sarjeras, ¿no? O sea, pillar sarjeras.
y portal, ¿no? Lo único. Esa es la única, el único movimiento que le podía habilitar aquí. Hacer algo. Básicamente. A ver, no hay nada que hacer por su parte. Bueno, pues... A ver, el mazo es bastante greedy. A ver, obviamente han tocado matchups relativamente propicios, ¿vale? O sea... Bueno, el pícaro... A ver, contra los mazos rápidos, pues evidentemente... Si vas forjando en los turnos iniciales, te pasa mucha factura. Al final, ¿no? O sea, al final cualquier mazo rápido que te salga al atraco, pues te va a comer con papas si te pones a forjar, ¿no? Pero bueno, es un mazo bastante divertido. Os animo a que probéis el macete. Tiene mucha codicia y bueno, por lo menos es algo diferente, ¿no? Dentro de esta clase, que a mí ya sabéis de sobra que no me mola mucho esta clase. No soy muy partidario de jugar esta clase. Pero bueno, dentro de que es algo diferente, pues me ha resultado divertido, básicamente. E interesante de traer. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, gente. Espero que os haya molado. Si es así, hacedmelo saber en forma de like o en forma de comentario. Y nos vemos en los siguientes. ¡Adiós!